mí, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me ¿Qué? Gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No. Oh. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? ¿De qué iba eso? Ah, no hay línea. Oh, porras. Se me olvidó darle esto. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás ahí? Han resultado estar conectados de algún modo con una pandemia nacional. ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¡Todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Hey, vamos! Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Oh.
Ese es su teléfono. 8 llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Jimmy, ¿qué pasa? Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, joder. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Vamos a irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. En su casa. ¿Qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Hey! Sigue conduciendo, parad, Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! Venga, va, moveos. ¿De qué huye? Sácanos de aquí. Es un intento. No. No podemos pararnos no aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado!
Vuelve. ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Defiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Ayuda! ¡Está muerto! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡No paréis! Esa gente está ardiendo. ¡No mires, Sara! ¿Has visto eso? Sí. ¡Por allí! ¿Por qué hacen eso? ¡Mira solo a mí! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Dios! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Joder! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No, no me hagas esto. Dios. Dios.
El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. Repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Cuando lleguen las raciones, abriremos la puerta, ¿vale? Dicen que es otra semana de mediana. Es una puta. Vamos. ¡Dejadme en paz! ¡Al suelo! Vale, vale, Dios. ¡Al suelo, he dicho! ¡No he hecho nada malo! Las manos en la cabeza. ¡Hazlo! ¡Escaneadlo! Limpio. Limpio.
sujetadla. El escáner se equivoca. ¡Por favor! Mira al frente. Vale. La tenemos. ¡Mierda! ¡Aldo! ¡Joder! Cállate. Eso es lo que pasa cuando te escondes en un edificio condenado. Llama al equipo de limpieza. Nada que hacer. Necesitaremos dos bolsas y dos más para la... Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú manténme. Vale, puedes pasar. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Disparate, joder! ¡Se escapa! Joel, carguemos hacia. Joel, vamos, venga. Acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior.